fait le vrai problème de l'éducation, c'est quel est le but de l'éducation? Est-ce qu'il nous faut former des enfants et des individus qui soient simplement capables d'apprendre ce qui est déjà connu, de répéter ce qui est déjà acquis par les générations antérieures, ou bien est-ce qu'il s'agit de former des esprits novateurs, des esprits créateurs, qui soient capables d'inventer dès le niveau de l'école et ensuite pendant toute leur vie dans... Jean Piaget nació en 1896 y fallece en 1980. Vida y obras. Este conocido continuador de la tradición pedagógica suiza, y en particular de la tradición psicopedagógica de Ginebra, nació en Neuchâtel, Suiza francesa, el 9 de agosto de 1896. En la Universidad de Ginebra estudió ciencias naturales, llegando a presentar en 1918 su tesis doctoral en malacología, titulada Los moluscos de Valais. Posteriormente estudió psicología y pedagogía en el Instituto Juan Jacobo Rousseau de la misma ciudad, bajo la dirección de E. Claparade. El significado fundamental de tal institución fue la psicologización de la educación, y propiamente en el Instituto Rousseau se gestaron las ideas que llevaron a las llamadas escuelas nuevas, y cuyos autores principales fueron, además de Claparade, Bonnet et Ferrier. A la muerte de su maestro, Piaget fue nombrado director del instituto, llegando a ocupar también la cátedra de psicología de la Universidad de Ginebra. Más tarde, en 1952, llegó a ser profesor de psicología genética en la Universidad de París, donde ya en los años juveniles, después de su doctorado, había estudiado psicología experimental bajo la dirección de A. Binet. En 1956 fundó el Centro de Epistemología Genética de Ginebra, siendo la epistemología genética la nueva ciencia puesta en marcha por él mismo, donde se integraban los intereses psicológicos y los intereses lógicos y de filosofía de la ciencia, ambos fundamentales en las investigaciones piagetanas. A partir de 1929 fue director del Buró Internacional de Educación. Al adherirse Suiza a la UNESCO, fue nombrado presidente de la Comisión Suiza ante el organismo internacional y más tarde miembro de su Consejo Ejecutivo. Fue doctor honoris causa de las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro, y miembro de la Academia de las Ciencias de Nueva York. Murió en Ginebra el 15 de septiembre de 1980. Su producción como escritor ha sido sumamente amplia. Recordaremos entre sus obras principales El juicio y el razonamiento en el niño, La lectura, 1929, El lenguaje y el pensamiento en el niño, 1965, La causalidad física en el niño, 1934, El criterio moral en el niño, 1971. A partir de 1937, Piaget orientó sus investigaciones hacia problemas de lógica y de epistemología y publicó, por ejemplo, La construcción de lo real en el niño, 1965, El desarrollo de la noción del tiempo en los niños, La representación del espacio en la infancia, La geometría espontánea de los infantes, La génesis del número en el niño, La epistemología genética, El pensamiento matemático, El pensamiento psíquico, El pensamiento biológico, El pensamiento psicológico y El pensamiento sociológico, La génesis de las ideas, 1951, La lógica de los infantes y la lógica de los adolescentes, 1955, De la lógica del niño a la lógica del adolescente, 1972. La génesis de las estructuras lógicas fundamentales, 1967. Psicología y pedagogía, 1980. Los nuevos métodos educativos y sus bases psicológicas y educación e instrucción a partir de 1935, que fueron escritos originalmente para el tomo 15 de la Enciclopedia Francesa dedicada a la educación. El primero data de 1935 y el segundo de 1965. Las explicaciones causales, 1973. Problemas de la psicología genética, 1972.
Estudios de Psicología Genética, 1973. Pedagogía científica. Desde el punto de vista de la orientación filosófico-educativa, Piaget se coloca de lleno en la mentalidad positivista por su confianza completa y exclusiva en la pedagogía científica y en los criterios y métodos experimentales y cuantitativos. La pedagogía como reflexión filosófica está fuera del interés de este autor. Por otra parte, él da a entender que la única filosofía es la vinculada con el método científico y nos recuerda a Comte por su visión de la ciencia como perfección de la filosofía. Cuando un grupo de conocimientos filosóficos llega a alcanzar una cierta precisión, da lugar a la formación de una ciencia particular nueva que se separa del tronco común. No extrañará que Piaget vea a la pedagogía científica como cumbre y guía de la pedagogía en general y única capaz de superar el empirismo o la tradición. En cuestiones educativas, para llegar a ser auténticamente científica y viva, la pedagogía necesita llegar a ser el oficio de unos pedagogos de profesión que sean a la vez investigadores en su campo. Piaget muestra extrañarse de que las grandes innovaciones de la pedagogía hayan sido en tan escasa medida obra de pedagogos y en tan gran medida obra de filósofos, médicos y psicólogos. Nosotros nos preguntamos, sin embargo, si tal realidad histórica no reproduce, de hecho, la relación natural de la pedagogía como filosofía con las ciencias biológicas y humanas que la auxilian. ¿Acaso no es, hoy como siempre, el principal problema de la educación el de para qué educar antes de cómo educar? Siendo Piaget psicólogo, es natural esperar que sus principales aportes a la educación como ciencia se den en su campo específico. Sin embargo, para él como para Spencer, la pedagogía está estrechamente vinculada a la sociología, ya que de cualquier caso, el desarrollo de una ciencia, y la pedagogía para Piaget es una de ellas, está en función de las necesidades y de las incitaciones de un medio social. Cabe entonces preguntarse qué es para Piaget pedagogía científica. Ahora bien, su principal aporte a la pedagogía son sus célebres estudios acerca de la inteligencia y sobre el desarrollo psicogenético del pensamiento en sus diferentes manifestaciones: lenguaje, juicio, razonamiento, conceptos del espacio y del tiempo, principio de causalidad, criterio moral, etc. Evidentemente tiene un gran valor pedagógico el haberse enfrentado con el estudio evolutivo de niños, señalando así las fuerzas en presencia y las exigencias reales de cada momento, con el fin de indicar los medios educativos más acordes al desarrollo y, por lo tanto, más eficaces. Además, Piaget no deja de señalar la importancia de planificar los sistemas de enseñanza y adquirir métodos científicos, o sea, cuantitativos para la evaluación de los diferentes contenidos, métodos y sistemas de enseñanza con respecto a su eficacia. Ahora bien, el estudio científico y psicogenético del pensamiento humano, el señalamiento del carácter sociológico de la pedagogía, los métodos cuantitativos de evaluación, ¿constituye esto en sí una pedagogía científica o no? Más bien un conjunto de valiosos auxilios científicos para la pedagogía que en sí no es ciencia sino filosofía y quizá arte también. Pues así, Piaget, a pesar de reconocerle el máximo valor a la pedagogía científica, no crea una propia, sino que por un lado, en sus estudios psicológicos ofrece un valioso auxilio científico para la práctica educativa y por otro lado, en el plano propiamente pedagógico, en realidad se adhiere a los métodos de la llamada escuela activa, encontrándolos particularmente adecuados a lo que él llama la gran corriente de la psicología genética moderna. La gran intuición de la pedagogía del siglo XX ha sido para este autor la idea que la vida del espíritu es una realidad dinámica, la inteligencia una actividad real y constructiva, y la voluntad y la personalidad creaciones continuas e irreductibles. Tal intuición se ha impuesto simultáneamente en muy distintos frentes, desde el pragmatismo filosófico y pedagógico de James y Dewey en los Estados Unidos, a los estudios sobre psicología de la inteligencia de Binet en Francia y de Claparade en Suiza, hasta los estudios antropológicos y médicos psicológicos de María Montessori, desde la creación de la escuela de trabajo de Kirchensteiner, pasando por las técnicas educativas de De Croly y hasta llegar al intuicionismo antipositivista del filósofo francés H. Bergson. En este ambiente, observa Piaget, han nacido los nuevos métodos educativos, no como corolario de una nueva psicología, sino junto a ella, como muestra el hecho de que entre los autores citados hay simultáneamente psicólogos, pedagogos y filósofos. Es así como él hace propias las conclusiones y los métodos de las escuelas activas, considerándolos consonantes con su psicología genética.
En efecto, Piaget encuentra un sincronismo entre John Dewey y María Montessori, o Ovidio de Crowley, acerca del trabajo basado en el interés espontáneo del alumno y acerca de la fundamentación del pensamiento sobre la actividad. Su atención es llamada en un sentido particularmente positivo por G. Kirchensteiner, el inventor de la propia escuela del trabajo o escuela activa, cuyo principio fundamental es que la escuela tiene la finalidad de desarrollar la espontaneidad del alumno. Por último, dos autores merecen la admiración de Piaget y su identificación con los métodos activos de cada uno. El primero es Claparade, con su pedagogía funcional, fundamentada sobre un concepto dinámico de la inteligencia e inspiradora de los métodos basados en el interés profundo del alumno en lo que se trata de aprender o de hacer, inspiradora también de los juegos educativos practicados en la que él llamó la Casa de los Pequeños de Ginebra. El otro es Freinet, quien concibió la escuela como hogar de actividades que estuvieran en comunión con las de la colectividad y del ambiente. Una escuela activa, escribe Piaget, no es necesariamente una escuela de trabajos manuales, y si en ciertos niveles la actividad del niño supone una manipulación de objetos e incluso un cierto número de tanteos materiales, en la medida, por ejemplo, en que las nociones lógico-matemáticas elementales son sacadas no de esos objetos, sino de las acciones del sujeto y sus coordinaciones en otros niveles de actividad más auténtica de investigación, puede desplegarse en el plano de la reflexión, de la abstracción más precisa y de las manipulaciones verbales. Agrega además, los métodos activos no conducen en absoluto a un individuo anárquico, sino a una educación de la autodisciplina y el esfuerzo voluntario, especialmente si se combinan el trabajo individual y el trabajo por equipos. Para nuestro autor, Jean Piaget, la dificultad y lentitud en la puesta en práctica de los métodos activos, aun cuando se los haya aceptado en teoría, se debe al hecho de que estos son los mejores métodos. Son también objetivamente los más difíciles de emplear, porque obligan a un trabajo de observación del alumno y de comprensión de los procesos espontáneos de su inteligencia en formación que, con frecuencia, cuesta realizar, mientras que impartir lecciones corresponde a una tendencia mucho más natural en el adulto en general y en el adulto educador en particular. Para tratar en conclusión de contestar la pregunta anterior de cuál es la pedagogía científica de Piaget, nos parece poder afirmar que él, partiendo de una fe firme en la llamada pedagogía científica, no construye en realidad una, sino que ofrece unos estudios psicológicos muy valiosos para la labor educativa, identificando por lo demás su pedagogía con la de las escuelas activas. Esto confirma la no existencia de una pedagogía científica autónoma. Existe una pedagogía filosófica. Como filosófico es todo esfuerzo que apunta hacia una formulación del significado de la vida humana. Formulación que, en el caso de la actividad educativa, adquiere un sentido dinámico acerca de cómo formar al ser humano y para cuál sociedad, en vista de su significación y de su dignidad. Existen además unas ciencias auxiliares que representan al ser humano en su realidad concreta y ofrecen los medios apropiados para alcanzar el ideal educativo. Si a estas ciencias auxiliares se les quiere dar el nombre de pedagogía científica, no hay que olvidar, sin embargo, su significado no final y su postura subordinada con respecto al fin que las orienta. Intuición e inteligencia. La exaltación que hace Piaget de las escuelas activas se vincula estrechamente con su teoría operatoria de la inteligencia. Tal teoría pone en primer lugar la interacción del sujeto y objeto en los procesos mentales. Por tanto, la inteligencia no es otra cosa que un conjunto de acciones interiorizadas, cuya finalidad es lograr la armonía del sujeto humano con su medio, o sea, la adaptación. La inteligencia se desarrolla espontáneamente partiendo de las acciones sensoromotoras elementales, pasando por operaciones concretas y después formales, y su desarrollo queda de esta manera caracterizado por la constitución progresiva de sistemas de transformación. También el activismo de Piaget se vincula con la idea de la unidad funcional profunda y dinámica de toda la evolución mental. En este último punto se percibe la presencia de la concepción piagetana sobre la relación entre el todo y las partes, entendida como prioridad del todo sobre las partes, las cuales resultan por diferenciación de aquel. El todo, además, es dinámico y solo puede ser comprendido a partir de su génesis. Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. El todo dinámico y en desarrollo, en este caso, es la inteligencia que antecede y más bien asimila átomos psíquicos, percepciones, facultades, asociaciones, etc.
A diferencia de lo que había afirmado Pestalozzi y, más recientemente, la psicología de la forma, la característica particular de la inteligencia humana es su trabajo cognoscitivo, no es la intuición, lo cual implicaría todavía una actitud receptiva y, por lo tanto, una cierta pasividad, sino, al contrario, es la operatividad. Para Piaget, los conocimientos derivan de la acción, no como simples respuestas a un estímulo o por asociaciones de ideas, sino porque, en efecto, conocer el objeto es actuar sobre él y transformarlo para captar los mecanismos de esta transformación en relación con las acciones transformadoras. Todo juicio y razonamiento que, en sí, es evidentemente interior, proviene, sin embargo, de una acción, no obstante interiorizada. Las funciones esenciales de la inteligencia, escribe Piaget, consisten en comprender e inventar, dicho de otra manera, en construir estructuras, estructurando lo real. Y sigue poniendo claramente de relieve que la caracterización fundamental de la ciencia no es la comprensión o intuición, sino la invención o acción. Mientras las teorías antiguas de la inteligencia, empirismo asociacionista, etc., ponían todo el énfasis sobre la comprensión y consideraban la invención como el simple descubrimiento de realidades ya existentes, las teorías más recientes, por el contrario, controladas cada vez más por los hechos, subordinan la comprensión a la invención, considerando esta, la invención, como la expresión de una construcción continuada de estructuras de conjunto. Así pues, se entiende por qué los pensadores del materialismo dialéctico han visto una coincidencia profunda entre Piaget y Marx, con respecto a que todo pensamiento es una toma de conciencia de las condiciones de la acción, o sea, como ha sido indicado, la categoría de praxis, punto de partida del materialismo dialéctico, se encuentra también en la epistemología de Piaget. Sobre las bases psicológicas y epistemológicas enunciadas, a Piaget le interesa señalar una marcada diferencia entre métodos pedagógicos intuitivos y activos, ya que muchas veces, según él lo señala, se cree que es condición suficiente de un método para ser activo lo de ser intuitivo. Las aclaraciones que salen de esta distinción son interesantes y profundas desde el punto de vista del educador. Ante todo, nos parecen fundamentales las indicaciones previas que tienden a definir qué es actividad desde el punto de vista psicológico piagetano. Reductivo sería el concepto comportamentista de la actividad, el que identifica esta con una actividad externa y que frecuentemente en nuestra práctica educativa nos induce a decir que el alumno participa, entre comillas, porque es notable su actividad externa. Con precisión científica, pero también con profundidad de filósofo, declara Piaget que la actividad puede y debe ser, sobre todo, en las etapas superiores del desarrollo, un redescubrimiento personal de verdades y que debe identificarse con una reflexión interior y abstracta. Si no es necesario que la actividad sea externa para ser tal, tampoco es suficiente que se identifique con una simple extracción de una copia figurativa de los objetos estudiados. Ahora bien, la pedagogía intuitiva no hace más que esto, precisamente despertar los aspectos figurativos del pensamiento, pero no los operativos y creadores. El mismo Bergson, en su crítica de la inteligencia esquematizadora, no fue más allá, según Piaget, de la intuición, y no captó el acto verdadero, continuo y creador de los aspectos operativos del pensamiento. En contra de los métodos intuitivos y de la psicología de la forma, afirma Piaget que la operación es irreductible a las formas percibidas o imaginadas y, por lo tanto, los métodos pedagógicos intuitivos siguen siendo de rango muy inferior a los métodos activos, que él llama también operatorios. Por eso mismo, Piaget nos pone en guardia con respecto a un verbalismo de la imagen, propio de la imagen, del film, de los procedimientos audiovisuales, que con toda la pedagogía que quiere parecer moderna, nos golpea hoy constantemente los oídos. Se trata de un verbalismo más peligroso porque más sofisticado y con pretensiones de moderno, del viejo verbalismo de la palabra, pero que en realidad sustituye y adormece la investigación personal y autónoma de la verdad, que para Piaget, no olvidémoslo, no es necesariamente fruto de actividades o manipulaciones externas, sino también de reflexión interior. Teorías de la inteligencia. Para Piaget, la evolución de la inteligencia es de naturaleza biológica, lo cual no implica una visión mecanicista o materialista, o bien una identificación de la inteligencia humana con la conducta animal. Por lo contrario, nuestro autor concibe la inteligencia como un todo que, como cualquier todo biológico, es anterior a sus partes y tiene una esencia
que se complementa y más aún se define mediante su desarrollo. De ahí la reciprocidad constante de todo, en este caso la inteligencia, y su génesis o desarrollo en el pensamiento de Piaget. De ahí también la vinculación de la epistemología genética con la pedagogía, y mejor dicho, con la pedagogía activa, puesto que si la inteligencia es un todo que se genera a través de un proceso de naturaleza biológica, el proceso de aprendizaje no podrá ser mecánico, pasivo y repetitivo, sino creativo. Piaget define la invención como la expresión de una construcción continuada de estructuras de conjunto, y afirma que el problema de la inteligencia, y con él el problema central de la enseñanza, ha aparecido así ligado al problema epistemológico fundamental de la naturaleza de los conocimientos, el siguiente: ¿constituyen estos copias de la realidad o asimilaciones de lo real a estructuras de transformaciones? Conocer es operar sobre los objetos y transformarlos, o sea, asimilar la realidad a estructuras de transformaciones, siendo estas estructuras elaboradas por la inteligencia, prolongación directa de la acción. De ahí la preferencia definitiva para los métodos pedagógicos que no subordinan la invención a la simple recepción de un contenido. El principal objetivo de la educación, escribe el autor, es crear seres humanos que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Seres humanos que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les presenta. El gran peligro de hoy reside en los slogans, las opiniones colectivas, las pautas de pensamiento ya hechas. Debemos ser capaces de resistir individualmente, de criticar, de distinguir entre lo que ha sido y lo que no ha sido probado. Por lo tanto, necesitamos alumnos que sean activos, que aprendan temprano a investigar por sí mismos, en parte a través de su propia actividad espontánea y en parte a través del material que les presentamos. La gran novedad de Piaget en el estudio, conducido con método experimental, de las estructuras del pensamiento es su planteamiento genético, o sea, el analizar tal actividad en el niño desde la infancia hasta la adolescencia. Aquí estriba precisamente el origen de la epistemología genética. En efecto, Piaget está convencido que el estudio del desarrollo del pensamiento en el niño conduce directamente a conocer el pensamiento humano en general, en su evolución. Escribe en su obra, La causalidad física en el niño, que las leyes psicológicas establecidas con base en métodos circunscriptos deben transformarse en leyes epistemológicas establecidas con base en el análisis de la historia de la ciencia, de tal modo que el pensamiento del niño, de la misma manera que el pensamiento científico, ha pasado por las fases evolutivas de la eliminación del realismo, el sustancialismo, el dinamismo y el desarrollo del relativismo. El método de investigación usado por Piaget a la hora de investigar la evolución intelectual es experimental y se compone de dos momentos independientes pero complementarios, de los cuales el uno sirve de verificación para el otro. Se trata respectivamente del método crítico y del método clínico. En los experimentos efectuados con el método crítico, el niño tiene que manipular cierto material preparado de tal forma que él deba necesariamente afrontar ciertos pasajes críticos. De la manera con que el examinando lo supera, se pueden deducir las estructuras y el nivel mental alcanzado. En el coloquio clínico, el examinador deberá enfocar ciertas áreas del pensamiento tratando de obtener unas respuestas lo más espontáneas posibles y no influenciadas. De esta forma, Piaget llega a investigar los diferentes aspectos del desarrollo mental, poniendo en luz aspectos antes inexplorados y desconocidos. Él llega así a reconocer tres fases en el desarrollo de la inteligencia: la fase sensorio-motriz, que cubre los primeros 2 años de vida y depende básicamente de la experiencia sensomotora y somatomotora. El niño percibe el mundo de manera totalmente vinculada con sus deseos de satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial inmediata. La inteligencia se desarrolla a partir de comportamientos reflejos a comportamientos habituadinarios y, por último, a comportamientos inteligentes. La fase de la inteligencia representativa se articula en los dos momentos del pensamiento intuitivo, de los 2 a los 6 o 7 años, y el pensamiento operatorio concreto hasta los 10 u 11 años. En el primer momento, el niño está en constante actitud de investigación. El juego, con su énfasis en el cómo y el por qué, se convierte en instrumento primario de adaptación. Es la época de la adquisición del lenguaje.
El niño empieza a darle a la realidad un ordenamiento lógico, aunque todavía con un marco de referencia subjetivo. Con respecto al momento operatorio concreto, las dos adquisiciones más importantes son la reducción del egocentrismo y, por lo tanto, la ampliación de la sociabilidad y, además, la adquisición de la conciencia de la reversibilidad, que se da al final de este periodo de preparación para el pensamiento conceptual. So I'm gonna make two rows of quarters. Okay, does this row have more quarters? Does this row have more quarters or are they the same? The same. The same? Okay, now watch. Now, does this row have more quarters? Does this row have more quarters or are they the same? This one has more quarters. That one has more quarters? Yeah. Why does that one have more quarters? Because it's stretched out. Because it's stretched out? Yes. Okay, so how many are in this row? One, two, three, four, five. Okay, how many are in this row? One, two, three, four, five. So, are there more in this row, or are they the same? The same. The same? Yeah. Okay, so we have two sticks. Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? That stick is longer. The stick is longer? Yeah. Can you tell me why? Because you moved it over. So now it's longer? Yeah. Okay, tell me. I'm going to pour blue water into each of these cups, and you're going to have to tell me when they're when they have the same amount, okay? Okay, tell me when this one is the same. The same. The same? Those two are the same now? Yeah. Okay. They're the same? Good? The way they're the same. Good. Okay, now watch this. We're going to take the blue water from this glass, and we're going to pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water, or are they the same? Has more water. This one has more water? Yeah. Can you tell me why? Because that one's higher than that one. That one's higher than that one. Right. Can you tell me, does this ball have more Play-Doh? Does this ball have more Play-Doh, or are they the same? That one has more Play-Doh. That one has more? Yeah. Let's make them, let's try and make them the same. Make them into two of the same size. What about now? They're the same. They're the same now? Yeah. Okay, now watch. Now, does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? That one has more Play-Doh. That one has more Play-Doh? Can you tell me why? You smushed that one. Because that one's smushed. How about? How about now? Does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? The same. Now they're the same. Why are they the same? You rolled that one back up. Okay, great. Okay, did we share the graham crackers fair? Is this fair? Yes. Yes? Can you tell me why it's fair? You have one and I do. I have one? I have two and I have one. Is that fair? No. No? How about now? Now that's fair. Now that's fair? Why is that fair? You have two and I have two. Yeah. Por la reversibilidad, el niño, si comete un error en el desarrollo de una actividad, es capaz de volver al punto de partida de la operación dada. La reversibilidad es el fundamento de la capacidad de realizar experimentos mentales y es también el fundamento de los procedimientos deductivos. La fase del pensamiento cognoscitivo o de las operaciones formales se da entre los 11 y los 15 años. El adolescente ingresa en el espacio de las ideas y las esencias separadas del mundo real, independientes de él. El razonamiento no requiere símbolos concretos y se piensa más bien con proposiciones. Es la fase de la llegada del pensamiento maduro. De toda manera, es importante notar que Piaget siempre subraya
la unidad funcional profunda entre los diferentes momentos de la evolución mental. Partiendo del concepto no estático, sino activo, operacional de la inteligencia, el autor la vincula al proceso de adaptación, entendiendo este último como un equilibrio dinámico entre los procesos de asimilación y de acomodación. La asimilación sería el proceso en virtud del cual los objetos son incorporados a los esquemas operativos del sujeto, mientras que la acomodación es el resultado de la influencia del medio sobre el sujeto. La adaptación será entonces la armonía alcanzada en la interacción entre el sujeto y el medio. Piaget presenta la hipótesis que en el desarrollo del pensamiento infantil, de los 2 a los 11 años deban producirse 3 procesos diversos pero complementarios: el pasaje del realismo a la objetividad, del realismo a la reciprocidad y del realismo a relatividad. Por realismo, Piaget entiende la característica del pensamiento infantil de quedarse en los aspectos reales, o sea, concretos y visuales de las cosas, casi prescindiendo de los aspectos intelectuales, simbólicos y no perceptivos. El realismo es característico también de los juicios morales y hasta del concepto que el niño tiene del pensamiento, de las palabras, de los sueños, etc. El pasaje del realismo a la objetividad se da para Piaget cuando el niño comienza a diferenciar entre el mundo interior y el mundo exterior. El pasaje del realismo a la reciprocidad constituye un ampliar el punto de vista propio personal a otros posibles, por ejemplo, comprender que el sol no lo sigue solo a uno, sino a todas las demás personas. Una ulterior ampliación de perspectiva se da en el pasaje del realismo a la relatividad, en el cual el niño ya renuncia a conceptos absolutos a favor de conceptos relativos a otros términos de comparación. Una particular importancia le atribuye Piaget al desarrollo del concepto de causalidad, que por otra parte se vincula a la génesis de la percepción de la realidad. Él identifica en el pensamiento infantil 17 tipos de relación causal, que a su vez pueden agruparse en 3 categorías principales según la edad en que se manifiestan. Hasta los 6 años actúa la causalidad realístico-mágica, que se vincula con un tipo de pensamiento fuertemente egocéntrico. La causalidad mecánica es propia de un pensamiento que usa esquemas de explicación artificiales y animísticos. En la fase del pensamiento racional, a partir de los 11 años, el muchacho da explicaciones lógicas fundadas sobre la observación de los hechos o sobre la lectura de libros. Fuera de cualquier innatismo, para Piaget los conceptos lógicos y matemáticos, como por otra parte todas las demás operaciones fundamentales del pensamiento, se van formando paulatinamente en el pensamiento infantil. Su origen es psicológico y pragmático. Conceptos lógicos y números se manifiestan primero en las actitudes y acciones concretas del niño. Posteriormente, tales acciones se interiorizan, las cosas se sustituyen por signos y las acciones concretas por operaciones sobre signos. Las nociones de espacio y tiempo no son formas a priori de la razón, como quería Kant, sino que, en armonía con el conjunto del pensamiento piagetano, se desarrollan genéticamente. El concepto abstracto de tiempo se forma solamente en fase bastante avanzada y el concepto de tiempo que el niño tiene antes es estrictamente vinculado al espacio. Por supuesto, también el concepto espacial se adquiere paulatinamente. Por ejemplo, el niño pequeño no tiene concepto de una perspectiva objetiva diferente a la propia y solo más tarde logra abarcar varias relaciones al mismo tiempo, como adelante y atrás, derecha o izquierda, y coordinarlas en un sistema de perspectiva general. No solamente las estructuras intelectuales, sino la misma percepción es, para Piaget, fruto de un aprendizaje. Desde los movimientos musculares que permiten enfocar correctamente la forma y medida del objeto percibido, pasando por la misma noción de objeto, hasta la clasificación de los objetos con base, por ejemplo, en el color, en la forma, etc., todo esto es resultado de ajustes, o sea, de un aprendizaje. Con esto, Piaget se aleja de la psicología de la gestalt o de la forma, que creía que la percepción de la forma y de la dimensión son invariables y no dependen del nivel de maduración del sujeto. También se aleja del asociacionismo o teoría de los átomos psíquicos, o sea, hechos empíricos que son recibidos ya formados en la percepción y luego combinados entre sí. Educación activa, alcances intelectuales, morales y sociales. Para Piaget, como se dijo, las investigaciones psicológicas presentan unos datos que parecen decisivos en favor de los métodos activos e incluso de una reforma de la enseñanza intelectual mucho más radical
en la postulada por muchos partidarios de la escuela activa. Las causas de los fracasos de la educación intelectual tradicional están, en primer lugar, en el hecho de considerar la inteligencia del niño como una realidad vacía y estática, ya constituida de antemano, y que hay que amueblar o que entrenar. El segundo lugar está en el hecho de comenzar por el lenguaje en vez de por la acción real y material, lo cual se ve muy claramente con respecto a las nociones matemáticas, que no deberían ser impuestas en forma abstracta, sino preparadas ya desde la preprimaria a través de una serie de manipulaciones y juegos relativos a los conjuntos lógicos y numéricos, las longitudes y las superficies. Comentando el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se refiere al derecho a la educación, Piaget afirma que tal derecho no es tan solo el de frecuentar una escuela, sino también, dado que la educación apunta al pleno desarrollo de la personalidad, a encontrar en esta escuela todo lo necesario para construir una razón dinámica y una conciencia moral viva. Los métodos activos basados en el concepto dinámico y genético de la inteligencia son para el autor una garantía de formar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten tal autonomía en el prójimo. El autor vincula la actividad intelectual con la libertad moral, puesto que la educación forma un todo indisociable, que no es posible formar unas personalidades autónomas en el terreno moral si por otro lado se las coacciona desde el punto de vista intelectual, haciendo que tenga que aprender por encargo, sin descubrir por sí mismas la verdad. Por otra parte, si la moral consiste exclusivamente en una sumisión a la autoridad del adulto, concretamente del maestro, el educando no podrá tampoco ser activo intelectualmente. De parte nuestra, lo que sí se podría preguntar es si el activismo de la inteligencia es suficiente y siempre necesario para la creación del espíritu crítico, puesto que una investigación extrínseca puede quedarse, y la experiencia nos lo confirma, en una pura recopilación de datos, mientras que la información de parte de un maestro perfectamente puede darse junto con un estímulo a la revisión, a la comparación, a la toma de conciencia crítica. El tema de la educación moral es, tal vez por su naturaleza misma, aquel donde Piaget complementa más los temas de hechos con temas de valores, los cuales él identifica con la autonomía y el respeto mutuo, dejándose así por fuera una investigación más vasta acerca, por ejemplo, de las virtudes tomadas en su conjunto o por separado. En este sentido, la moral piagetista nos recuerda la kantiana, por el acento puesto sobre la autonomía, por la renuncia a la determinación de contenidos específicos de la moral y además por la importancia atribuida al respeto en la formación de la conciencia moral. A través del estudio de la constitución mental del niño, Piaget descubre tres tendencias afectivas fundamentales que son capaces de impulsar la vida moral. En primer lugar, se trata de la necesidad de querer, que se desarrolla en múltiples formas desde la cuna hasta la adolescencia. En segundo lugar, el temor frente a los mayores y más fuertes sentimientos, que juega un papel nada despreciable en las conductas de obediencia y de conformismo utilizadas por varios sistemas de educación moral. El tercero y más importante de los sentimientos es el respeto, que se compone al mismo tiempo de temor y de amor. Si bien es cierto para Piaget que con estos sentimientos el niño lleva en sí todos los elementos necesarios para la formación de una conciencia moral, sin embargo, esta, como también la evolución mental, se elabora con una influencia muy grande del medio social. En particular, el respeto genera el sentimiento de la obligación como tal, puesto que una consigna es aceptada y genera un sentimiento de obligación solo cuando viene de una persona respetada, o sea, objeto de amor y temor contemporáneamente, y no cuando proviene de uno solo de estos dos estados afectivos. Así, el niño pequeño no se siente obligado por la orden de su hermano menor, al que sin embargo quiere, o de un extraño, al que teme, mientras que sí se siente obligado por la orden del padre o de la madre, e incluso siente la obligación aun cuando desobedece. Luego, al crecer, el niño descubre que el propio adulto se somete a las consignas que da. De esta forma, intuye que la ley es superior a los seres respetados. Sin esta conciencia, el sentido moral permanecería en una pura sumisión a reglas ya hechas y cuyo origen es ajeno al sujeto que las acepta. La última tendencia afectiva es el respeto mutuo. Este se establece entre individuos iguales, o al menos haciendo abstracción de cualquier autoridad. También se compone de afecto y de temor, pero este último se transforma en temor a degenerar ante los ojos del otro. Sustituye de este modo, aclara Piaget, la heteronomía característica del respeto unilateral por una autonomía necesaria para su propio funcionamiento
irreconocible por el hecho de que los individuos por él obligados participan en la elaboración de la norma que los obliga. El respeto mutuo es, pues, fuente de obligación, pero no constituye un conjunto de normas ya acabadas, sino el método autónomo que permite asumir la norma responsablemente. Como hay un verbalismo autoritario en la educación intelectual que hace que el alumno repita la lección sin entenderla, del mismo modo hay una obediencia que se basa en un conformismo a una norma exterior. En la educación moral, como en la educación de la inteligencia, hay que conducir al niño a construir por sí mismo los instrumentos que lo transformarán desde dentro. La formación de la inteligencia, como la formación de la conciencia moral, tienen para Piaget un fuerte componente social. De ahí que el autor tenga una gran fe en el alcance educativo de la organización social espontánea de los niños y jóvenes entre ellos, lo cual sería casi una materialización del respeto mutuo. Tal organización social permite a los jóvenes elaborar una disciplina cuya necesidad aparece en la acción misma, en lugar de ser recibida ya acabada antes de poder ser entendida. El antiautoritarismo moral de Piaget no se traduce en una autonomía basada en la interioridad de la conciencia, sino que él confía de manera muy optimista la autonomía moral a la organización social, sin plantearse el problema de si la bondad, surgida de una manera, cubriría solamente el campo de la acción y del comportamiento dentro de la organización, o si lograría traducirse a convicción moral profunda. En otras palabras, el problema que nos planteamos es si efectivamente basta con la organización social para que la vida moral pueda desarrollarse sin coacciones y sin conformismo. Piaget, a través de su método experimental, llega a la conclusión que la principal importancia de la organización social se extiende de la formación de la conciencia moral a la elaboración de la estructura mental y de toda la personalidad. El hecho de que la escuela activa enfatice la comunidad de trabajo entre los alumnos tiene para Piaget una gran fundamentación en la realidad científica, puesto que la vida colectiva se ha demostrado indispensable para el desarrollo de la personalidad, incluso bajo sus aspectos más intelectuales. Así como se habla de un biologismo de la inteligencia en Piaget, de la misma manera hay que hablar de un sociologismo de la inteligencia y en general de la psicología en este autor. Sin embargo, no se trata simplemente de denunciar la influencia del medio sobre el pensamiento y sobre la personalidad individual, sino de hablar de una interacción mucho más profunda entre estos dos elementos. Si por un lado, como se ha visto, la inteligencia se construye a partir de la acción individual, por el otro lado se construye en su acción socializada, que es la cooperación. Como bien lo dice M.A. Quintanilla, se trata de una concepción unitaria del pensamiento como fenómeno a la vez individual y colectivo, y agrega, individuo y colectividad no mantienen entre sí relaciones de determinación, sino de complementariedad. En dos caras de la misma moneda. Esta concepción, que por un lado nos recuerda a Aristóteles con su origen del logos en la polis, por otro lado ha llamado la atención de los intérpretes materialistas dialécticos, a los cuales les ha parecido sumamente sugestivo que Piaget haya llegado a confirmar con método experimental la génesis social del pensamiento y además el vínculo entre el nivel de desarrollo intelectual del niño o del joven y su medio cultural y socioeconómico. Un problema que se debería explotar más a fondo sería cómo armonizar entre sí, en la teoría y sobre todo en la práctica educativa y política, estas visiones colectivas del pensamiento con la exigencia, también presente en el autor, de favorecer el sentido crítico individual y rehuir las opiniones colectivas y las pautas de pensamiento ya hechas. Indudablemente, para el pedagogo es muy interesante tomar conciencia de cuán importantes son las relaciones sociales en el desarrollo del individuo y de la necesidad de orientarlas para que cumplan cabalmente con su función. Tema de fundamental importancia es, además, la necesidad de no juzgar los progresos o la falta de ellos del estudiante sin tomar en cuenta su medio social, cultural y económico, ya que, por ejemplo, un medio social adulto sin dinamismo intelectual puede ser la causa de un retardo en el desarrollo de los niños.